Santo, Gilmar León y a Max. ¿Saben qué? Ellos son el grupo Melivia. Un aplauso para ustedes. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, principalmente es justamente el lanzamiento del tema promocional que se deriva de todo un disco que ya venimos grabando tres años venimos trabajando este disco y donde se dio la oportunidad de hacer un videoclip con este tema que bueno, es de la composición de Omar Galindo, el vocalista de la banda Bang Music. Qué bien, interesante. ¿Usted qué tal la experiencia en este nuevo tema? Sabes que, bueno, a diferencia de los demás, de las demás canciones, poderle meter, bueno, en este momento podemos meter batería acústica, tratar de darle a algo medio balada, darle un ambiente así medio pop, medio dance, súper genial. Más que nada con este señor que siempre, oye, ¿te parece esto está bien? ¿Te parece esto está mejor? Sí, tengo ya, vamos opinión, haciendo. Te voy a escuchar la opinión. ¿Qué mejor que más? Entonces, para que nos cuentes un poquito cómo ha sido el transcurso, la experiencia, mientras se preparan para poder ya realizar el lanzamiento oficial del tema. Claro, yo creo que he entrado otro género gracias a Gilmar con los géneros electrónicos. Él es más jazzista, era más jazzista. Claro, era jazzista. Ah, era jazzista, ¿y ahora qué? Sí. Era culto. Era culto, ahora sí, ya estoy cantando y todo el electrónico para qué. Muy grande el tema, amigos míos. Espero que hoy les guste y vamos a hacer el lanzamiento y va a estar muy, muy brutal. Gilmar, ¿ustedes como Melivia han tenido la experiencia de abrir conciertos de bandas importantes? Panda, Capital Cities, ¿eso ha influido también en lo que actualmente ustedes están dando a notar por medio de la música? Bueno, te comento que sí, o sea, ha sido de alguna manera una experiencia que nos ha dado una pauta a tener más, ¿cómo te digo? Más seguridad al momento de presentarse. Porque si bien es cierto, también cada uno como instrumentista ha podido trabajar, bueno, aquí David estuvo como baterista de Fati Cantú, yo en algún momento también de David Parra, de Fanny Lu, de diferentes artistas. Por acá también el señor tocando jazz, que créeme que es bien difícil. Ah, ¿en serio? No es lo mismo que tú estar ahí de frente presentando un tema, cantando tus canciones compuestas entre los tres, o sea, es otra clase de experiencia. De alguna manera estar abriendo conciertos sí te da una seguridad de estar ahí y presentar. Esta es mi videoclip, escuche. ¿Qué tal esa aceptación de los fans? ¿Cómo han tratado a los fans? ¿Han estado emocionados por el nuevo tema que ustedes ya como que les conceden? Porque si bien es cierto, el objetivo de los músicos es ese, ¿no? El trabajar para las personas que los siguen día a día y los apoyan en esta carrera que en Ecuador es un poco complicada, pero no imposible. Te digo algo, cada vez que sacamos un tema nuevo, o personalmente a mí, siempre me da un poco de nervio, porque nosotros incursionamos en un estilo que no es muy común en que incursionen las bandas locales. Bueno, que hacemos es electrónica, ¿verdad? Entonces sí, a veces cuando saco un tema digo, chuta, ¿será que gusta? ¿Será que no gusta? Pero créeme que a mí, a Cruel, me está empezando a emocionar, ¿eh? Me está empezando a emocionar. Te dije, tú no le tenías fe. ¿Por qué no le tenías fe, Gilmar? ¿Qué había ahí? Realmente no sé, él cuando saca un tema dice será, no será, más que nada porque tú no es tan común meterle instrumentos acústicos a algo eléctrico. Entonces este man siempre me dice, oye, ¿será que pegue? ¿Qué dirá la gente? Mira, sabes que me suena bacán, la gente le va a gustar, punto. Ten fe, ten confianza en lo que tú mismo sabes hacer. Positivismo, eso es, señores. ¿Qué tal si les dice a todos los seguidores de Infopower y también de Melivia en sus redes sociales, obviamente para que los sigan y los sigan apoyando con estos chicos fantásticos como son Melivia? Bueno, por supuesto que sí. Nos pueden encontrar en lo que es Instagram y Twitter como @MeliviaMúsica. Repito. ¿Puedo deletrearlo para que no se equivoquen? MELIVIA Melivia Música. En lo que es Facebook, como también Melivia Música. Al 94. Ah, usted también quiere decir su red social personal. Diga. Admiradoras, creo, ¿no? Bueno, te comento.
comento algo. Yo, como te digo, me estoy empezando a emocionar realmente a mí, a Cruel. Creo que nos va a llegar o nos va a llevar a algunos lugares, no solamente localmente, sino que esperamos también internacionalmente. Y aparte, inclusive estamos preparando una locura para principios de año 2017, que yo sé que... Chicos, Max, ¿alguna cosa que quieras decir para todas las fans? Está bien. Él es de pocas palabras, señores y señores. Pero bueno, aquí estamos con los chicos de Melilla. Yo voy a seguir disfrutando del lanzamiento de Amiga Cruel. Y eso ha sido todo el día de hoy por InfoPower Show. Gracias. Chao. Despegaría mi vida hacia tu mundo.